llegamos a tiempo de dedicar nuestro programa a un baile nacido en La Habana, Cuba, hace más de 50 años, con un nombre particular, casino. Se puede bailar a pareja o también en grupos, y que tiene dos limitaciones: el ritmo de la música y la imaginación del bailador. Que lo caracteriza. ¿Qué me puede decir eso, Aaron? El baile de casino tiene una característica muy especial. Antiguamente, cuando había tocaba un danzón, la gente bailaba un danzón; cuando tocaba un bolero, bailaba un bolero; cuando tocaba un mambo, bailaba un mambo. O sea, cada género musical tenía su forma de danzar. El casino es el primer baile en Cuba que nace sin género musical. Sencillamente es un baile que la gente va incorporando pasillos de distintos géneros musicales y se incorpora a cualquier otro. Casino Deportivo de La Habana. Uh-huh. ¿Usted es fundadora? Sí, en Primer y 8 Miramar, a partir de los años 50, ¿no? Pero se agudiza más su formato en los años 50 y pico, porque éramos un grupo de amigos que acostumbrábamos a bailar delante de la orquesta, uh-huh, y nos fuimos unificando y formando las parejas, creando los pasos a través del danzón, que era el baile más fino que existía en aquel momento. María quisiera ir a la tropical, pero su madre no la deja. Le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar Fernando, porque el niño es un gran casinero, y para ella casino bailar, eso es lo primero. Después, bueno, pues mezclamos también parte del son, parte de la contradanza, parte de la danza, ¿eh? Y así fueron surgiendo pasillos como Voy Arriba, como Enróscala, como Paseala, y ahí es donde se forma una serie de parejas que unas veces éramos muchos y otras veces éramos unos cuantos, pero bueno, siempre siguió eso. Y al triunfo de la revolución, que se intervienen los círculos y surgen los círculos sociales, es que después surge en el Patricio Lumumba la rueda de casino, que lleva a efecto el compañero Oso, aquí conocido por todos nosotros. Y aunque vaya a la China o al Japón para cantar al mundo mis canciones, grandes emociones, contigo siempre está mi corazón, que se quedó en La Habana a hacerte compañía y solo espera el día de volvernos a encontrar. Y mientras eso pasa, me conformo con cantar. Esta lejanía me aturde, esta soledad me espanta, y cuando digo tu nombre se me hace un nudo en la garganta, y por eso voy por la carretera pensando en mi habanera que me está esperando. ¡Vamos! Sigo de frente el camino, por el mundo voy cantando, siento un bombo, mamita, tú me estás llamando. Voy por la carretera, pero que voy, pensando en mi habanera, por eso mira, que me está esperando. Eso
que se decían ustedes. Ustedes las inventaron, eso de suéltala, cógela, o venía ya de alguna tradición danzaria. No, realmente, los pasillos, los nombres de los pasillos, lo comienzan a los coreógrafos de la fiesta de los 15. Por ejemplo, el pasillo voy arriba, voy abajo, de rosca, derecha, izquierda, existían en las coreografías de los bailes de los 15. Uh-huh. Los bailes de los 15 es una fiesta muy popular en aquellos momentos. Sí, todavía. Sí, todavía. Sí. Cuando era muchacho un poco amargada, se dice, esa no tuvo 15, precisamente, ¿verdad? Porque eso era... Marcaba algo marcaba muy especial, una pauta. Es una pauta, ¿verdad? Entonces, incluso, todavía en la actualidad, las ruedas comienzan con el pasillo, voy arriba y voy uh-huh. abajo, que es la rueda de casino, uh-huh. es del danzón. Y el que no bailaba en aquella época, el que no hacía el pasillo derecha e izquierda, no bailaba casino. Ajá. Si usted quiere, lo podemos hacer una muestra. ¡Hombre, claro! De lo que es claro, el claro. pasillo, voy arriba, voy abajo. Pues claro, ahora roca, mismo. Derecha izquierda, pam. Ahora mismo. Este es el pasillo, voy arriba. ¡Ay, voy sí, arriba! Dale para abajo que nos quedamos aquí. Este ¿Ahora? Es el pasillo, voy abajo. Voy abajo, para atrás, qué bien. Este es el pasillo, me voy en rosca. En rosca. Y este es el pasillo más importante de todo, que el que no hacía este, no era bailar de casino, este. Ay, claro, el que va para atrás. Derecha, izquierda. Ay, vino con su paradita. Así que a partir de eso, de esos, digamos, esos tips, se fueron después recreando y aumentando. Pero eso usted lo ejemplifica ahora como pareja, pero también se hacía, como ella dice, en los grupos. ¿Cómo se llama la persona que da esas órdenes? Bueno, algunos le dicen el guía, otros le dicen el director, otros le dicen el capitán de la rueda. Uh-huh. O sea, hay varios nombres. Antiguamente se le decía el director, el director de la rueda. ¿Cuánta? En los inicios, te estoy hablando del año 57, 58 hasta el 64, ajá. habían alrededor de 25 pasillos clásicos. Yeah. Los 25 pasillos clásicos, los primeros eran del danzón, después se incorporan algunos del son, Dile que no, que era de rock and roll, ajá. que precisamente le pusieron Dile que no, porque ese pasillo era abre-cierra. A ver. Abre-cierra. ¿Cómo es? Dile que no. Como, eso viene ya del rock and roll, porque sí, hasta ahora era el danzón. Este pasillo es abre y cierra, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que el pasillo que ese rock es el rock and roll. Y precisamente le ponen Dile que no por el yeah. movimiento este, porque en un momento determinado uno que se llamaba Pedrito hizo el movimiento ese con la cabeza, como diciendo que no, a partir de ese momento le llamaron Dile que no. Entonces existían los pasillos, Bikini a la derecha, que ya era en la rueda, que eso se utilizaba en la contradanza. Que inicialmente se llamaba a la derecha o a la izquierda. Ajá. ¿Pero cómo es? Eso se va a mostrar en la rueda final, ajá. porque ese pasillo ya corresponde a un grupo de personas. Estamos hablando de alguna manera de una tradición que empezó ya desde la danza y la sí. contradanza del siglo XIX, que era un baile de cuadrillas que tenía su coreografía y que se pasaban como cadenetas. La cadeneta es un pasillo también. Es se uno utilizaba. De los pasillos. El problema es que la contradanza da origen al danzón. Claro. Y en la época de los años 50, en la coreografía de los 15 ya no se utilizaba la contradanza, se utilizaba el danzón. El danzón, o sea, la contradanza viene a ser como la abuela del casino. Digamos que hay una línea conductora. Una línea conductora. Que viene desde la contradanza, del siglo XIX hasta hoy en día. Ahora, en los años 50 y pico, ya a finales de los 60 y los 60, habían dos bailes
había un baile muy popular que era el son. En La Habana el son se bailaba a contratiempo. Uh-huh. Y el casino empezó a bailarse a tiempo. Eso empezó a chocar entre los que bailábamos casino con los que bailaban son. Pero a contratiempo se bailaba en su inicio en La Habana, porque en la parte oriental se bailaba a tiempo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo. El casino empezó con poquita gente bailando. Te digo porque tengo una fuente muy fidedigna, que es de Guantánamo, que son los Monier, que habíamos conversado en los 70 muchísimo sobre esto. Sí, sobre que en el Oriente se bailaba a tiempo y aquí se bailaba a contratiempo. Pues una de las diferencias que tiene el casino es que el casino se inició a tiempo. Uh-huh. Y entonces cuando tú ibas afuera de lo que era el círculo del casino, pues tú veías que los bailes populares, claro, todo el mundo bailaba a contratiempo. Ay, ¿podemos explicar? Sí, por vamos favor. A hacer una muestra. A ver, explíqueme qué cosas a tiempo y qué cosas a contratiempo. Mire, vamos a bailar a contratiempo. Y después, frente a la cámara, yo voy a seguir bailando a contratiempo y ella va a entrar a tiempo para que vean la diferencia. La diferencia de que entra un de tiempo. La de diferencia tiempo. De tiempo que ah, entra perfecto. Otro tiempo. Perfecto. Ah, ese es a contratiempo. Y tenía este tumbadito así que se bailaba así. Con el talón. ¿Ah? Y levantándose un poquito. Ahí. Ahora yo voy a seguir a contratiempo. Y ahí a tiempo. Ahí. Ajá. Ven que entran distintos. Distinto, totalmente distinto. Sí. Muy bien. En una oportunidad en bailar. Entonces está bien, si uno baila contratiempo y uno baila a tiempo, está bien. Está bien si los dos bailan. Claro, porque si no están fajados. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Se busca, no se sabe si es alto, rubio, trigueño, gordo, flaco. Este es el oso, el famoso oso de las ruedas del casino. Bueno, oso. ¿Cuál es su experiencia con este problema? Bueno, yo desde muy niño. ¿De qué estilo usted va? ¿Cómo lo hace? El estilo casino, bueno, desde muy a niño tiempo. Me dediqué a las ruedas del casino. A tiempo. A tiempo. Baila a tiempo. A tiempo. Ajá. Pues vaya, lo que más he hecho en mi vida, ajá, porque dirigí muchas ruedas de casino. Había muchas personas en aquel tiempo que les gustaba esta manera de bailar, eso era terrible. Eso era una alegría para usted, una ¿no? Una alegría, es claro, una alegría, porque ¿no? Porque es mi gusto, la postura, me gusta todavía. Y, bueno, ¿qué usted siente cuando hace una rueda de casino? No, un gusto terrible. Me siento bien, contento. ¿Libre? Vaya. Libre, 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 bonito. Feliz. Feliz. Una cosa muy linda. Aunque sea un oso, es como el pez que está nadando en su agua. Yo le pido a las nuevas generaciones que sigan las mismas líneas de nosotros. Sí. Y que sigan bailando de esta manera de bailar, que es muy bonita. Bueno, ¿y qué siente un director de ruedas de casino cuando da una voz y todo el mundo inmediatamente reacciona y cambia? Bueno, eso es para el director una cosa muy, muy bonita. ¿Es energética? Sí, sí, sí. Una cosa muy energética, una porque cosa porque usted libre. Le da una energía y una orden, claro, pero recibe sí, una respuesta de un colectivo, una gente que está enervada, que está atenta a lo que usted dice. Todo el mundo está atento. ¿Cómo se debe sentir usted cuando ve esa respuesta? Bueno, eso se siente uno muy bien, porque cuando hay un colectivo alegre, como el colectivo de nosotros, enseguida todo el mundo responde a esa manera
de dirigir. ¿Usted lo hace de una sola manera? ¿Usted hace una secuencia o según como usted lo siente y sí, va diciendo sí, nombre? Sí, 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 porque casi no es una cosa espontánea. Es decir, que nadie sabe lo que usted va a decir. Nadie, nadie. Eso solo lo siente usted. Yo, ni siquiera a lo mejor usted lo sabe. No, tampoco. Tampoco. Así me parece. Tampoco. Es una cosa de gusto. Así, así. El casino no es coreografía. Nunca fue coreografía. Fue espontánea. Fue una cosa espontánea, así mismo que nació. Sí, así espontánea, ¿verdad? Usted no podía preparar, ahora voy a hacer esto y con su pareja. Jamás. Fue una cosa espontánea. Cosas que en este momento la gente a veces no están viendo ruedas que se están formando de jovencitos, ¿no? Ajá. Que hacen una especie de coreografía. Que porque lo tienen fijo. No hay un guía que cante, uh-huh. Que canta las ruedas. Es que tiene que ser una cosa orgánica, una cosa que surja del movimiento, de la música, del gusto. Ajá. Y entonces ahora se está usando mucho eso de hacer una coreografía. Es decir, de tener algo prefijado, claro, cambios prefijados. Claro, hay un detalle, ¿no? El casino ha perdurado precisamente porque no se ha cristalizado, como pasó, por ejemplo, con el danzón, muy bonito, muy elegante. Pero el casino, como ha retomado de todos los géneros musicales... Y permite... Asimilar. Moldeable, sí, es moldeable, es como el agua. ¿El reggaetón también? Hay ruedas de casino bailadas con reggaetón y hay veces que reggaetonean dentro de las ruedas. Sí, el problema es que también el casino lo bonito que tiene es el baile en pareja, uh-huh. que era un baile muy elegante, donde se recreaba la pareja bailando, o sea, uh-huh. era una cosa bonita. Pero también aquí se recrean los amigos, sí, el gregario, un género gregario, sí, sí. necesita del otro, los amigos. Quisiera decir algo de los. Déjame decirte, nosotros hicimos la historia, el libro de la historia de Baila Rueda de Casino, entrevistamos a muchas personas. Y dentro de los directores de Rueda de Casino, que en esa época hubo muchos, existió Rosendo González, que se destacó en la televisión, porque salió en televisión. Para que vayan poco a poco entrando en ambiente, los espero en la acera del frente. El oso es una persona muy sencilla, muy humilde. Ustedes lo ven ahí y sin embargo tiene una fama increíble. Prácticamente es un mito. Una vez estando en Brasil en una actividad en el año 94, yo me puse a bailar y me dijeron, ¿tú bailas salsa? Le digo, no, esto es casino. Porque oye, entonces vino un muchacho y me dijo que su abuelo, que era cubano, lo había enseñado a bailar el oso. Sí, entonces usted es una institución en este país, ¿verdad? Y es un mito porque una vez nos encontramos una señora que nos dijo, yo voy a la Rueda del Oso. Llamé y le dije, ven acá Joaquín, mira, te voy a presentar a una muchacha. Y lo saludó uh-huh. y no lo conocía. Sencillamente. ¿De referencia? Sí, se han insertado en uh-huh. la Rueda del Oso miles de personas que realmente él enseñó, contribuyó a enseñar a miles de personas. De ahí es su fama. Bueno, y en estos tiempos yo creo que hay un libro también que se ha recogido, la historia de, sí, de los bailes, porque estamos hablando cosas que suponemos que no están escritas, que no están sistematizadas, que solo queda este programa para un poco tener como un diccionario de bolsillo. El problema está en que nosotros, como estuvimos desde los inicios bailando casino y pensamos que el casino debe tener un lugar
un poco el rescate de la identidad nuestra, porque también en todos los lugares del mundo la gente le llama salsa, le llama esto, le llama lo otro, y hay muchas personas que no saben que está nacido en Cuba. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Entrevistar a toda una serie de fundadores, de personas que habían bailado en sus inicios. ¿Y usted lo ha recogido en este libro? Está recogido, por eso se llama La historia del baile y la rueda de casino, guión salsa, para que lo entiendan, que es lo mismo. Ya. Entonces, aquí está, un poco históricamente se explica eso que ha hablado Cari, que es el inicio, que fue en el casino deportivo, hoy Cristino Naranjo. Ajá. ¿Por qué? Porque hay personas que inclusive que dicen, no, surgió en otro círculo. Uno de los entrevistados que dijo, surgió en el San Carlos. Digo, bueno, hay que refrescar la memoria, porque surgió en el casino, de ahí el nombre. De ahí el nombre. Entonces, este libro lo hicieron ustedes dos. Sí. Alan Borges y Alicia Y el diseño este precioso con los colores de nuestra bandera. Este diseño lo hizo el hijo de nuestro. Ah, qué bien. Alan. Así que es una producción familiar. Exactamente. Qué bien. Entonces tiene los pasillos principales. Oh, figuras, tienen figuras, botada para atrás, tiene las secuencias más o menos. Qué bien. O sea, un poco didáctico. Y al final también tiene fotos de personalidades que en este momento todavía que están haciendo por la cultura cubana y que han estado en los inicios del casino, por ejemplo, Daisy Granado, Teresita Segarra, Norberto Blanco, Miguelito Iglesias, que es de la danza, el guarachero mayor. O sea, hay Jorge Alfaro, Rosendo, muy importante, que fue uno de los directores. Que lo llevó a la televisión. Alicia, ahora lo que se impone verdaderamente es escuchar la música y disfrutar de una rueda de casino dirigido por el oso. Tremendo oso. Arriba, que se haga la música y nos vemos en próximos tiempos para seguir hablando de la rueda de casino. Vamos abajo. Arriba. ¡Ah, que no! María quisiera ir al antro. Derecha, izquierda. Pero su madre no la deja. Le gusta el casino y no quiere bailar. Y ya está consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando. Porque el tipo es un gran casinero. Y para ella casi no bailar. Eso es lo que... ¡Otra, para atrás! Ah, pasea. Y se escapó para una fiesta. La madre al saberlo la sale a buscar. ¡Bota, bota! Se la encuentra, mami. Quiero que tú me perdones. Más no puedo cambiar mi destino. A medio, a medio. Te juro que esto solo fue para bailar casino. Bikini. ¿Dónde está Fernando? Sigue, bikini. ¿Y dónde está? Sigue ahí. ¿Quién me está escuchando? ¡Va, que no! ¡Vacílala! ¿Y dónde está la madre que estaba mirando? ¡Bailando, casino! ¡Vacílese los dos! ¡Bota, bota! ¡Me voy en roja! ¡Y dice que se va a formar! ¡Va, que no! ¡Atrás! Busca tu pareja. Quisiera que bailaras, pero que no te vuelvas loca. Busca tu pareja. Para que lo bailes, para que lo goces. Ahí se forme el tocador. ¡Para que no! Busca tu pareja. Déjate de bobería, mamita. Y ponte pa' las cosas. Oye, papi, pa' mí. Tócalo. Pa'
ti, mami. Esta es la rueda que te sofoca. A medio, a medio. Busca tu pareja y goza. ¡Va, alquile! Síguelo, 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 síguelo. Voy para abajo, voy para abajo. Busca tu pareja y goza. Vamos arriba, vamos arriba. Busca tu pareja y goza. Yeah. Busca tu pareja y goza. ¡Va, que no! ¡Con bikini! ¡Con bikini de nuevo! ¡Ahí nada más! ¿Dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, vamos bailando casi. ¿Y dónde está la gente que me está dame, dame, dame.